Hoy quiero dejaros el testimonio de Teresa Gil y del acompañamiento y la mentoría que hemos hecho para crear su libro y su historia desde cero, desde que solo tenía una idea. Lo hemos hecho absolutamente todo las dos con este acompañamiento y os dejo su testimonio y como veis aquí en esta imagen, su libro ya en la calle editado. Así es que os animo a todos los que queráis poner vuestra historia o esa historia que tenéis en la mente y que no os atrevéis por un montón de razones, si necesitáis ayuda para ello, os dejo el contacto aquí en pantalla y debajo de este vídeo. Os animo a todos y todas a que escribáis vuestras historias. Soy Teresa Gil y hace ya tiempo que tengo la suerte de conocer a Claudia Gómez. La conocí a través de su obra. He compartido con ella momentos muy especiales y emotivos, pero la descubrí a través de su canal de YouTube Historias en el Tiempo, con el cual me entretenía y además buscaba algo más en la vida que me llenara. Sus vídeos me acompañan siempre. Al cabo de un tiempo me enteré que era escritora y empecé a leer uno de sus libros, Cuando regresé al norte, una novela que reflexiona cómo descubrir la libertad de uno mismo, amena y sugerente. Me encantó, la verdad. Después seguí leyendo sus valiosas novelas como La flor de Chamberí y Cenizas en el alma, que me sedujeron de manera increíble. Nos hacen comprender que a pesar de las adversidades, todos tenemos esa fuerza interior con la que podemos salir adelante. Me parecieron novelas maravillosas, en las que te sumerges en la primera página y ya no la puedes dejar hasta el final. Tiene también varios volúmenes de historias cortas en la serie Shineville, que trata de temas románticos y sensibles, expresados con una gran viveza, capaces de atrapar al lector de manera impecable. Sus libros transmiten pasión y ternura al mismo tiempo. Pensé que si hablaba con ella podría ayudarme a despejar dudas e incertidumbres. Me puse en contacto con ella para poder conocerla un poco más y saber si era accesible. Dudé que pudiera contestarme en tan poco tiempo, pero me equivoqué. A las pocas horas me respondió en un correo en el que me daba las facilidades que yo necesitaba entonces. Agendamos una mentoría online y pude exponer las inquietudes que tenía yo en ese momento. Después de la larga charla, me aconsejó que escribiera todo lo que me viniera a la cabeza, que no me guardara nada, que esa era una forma de desahogarme y poner en orden también mis ideas. Naturalmente seguí su consejo. Así se convirtió en mi mentora y referente. Ella me dio la idea de plasmarlo todo en un libro y gracias a ella hoy yo tengo mi libro publicado titulado Como en Luna Nueva. Con ella he aprendido a escribir algo de lo que disfruto casi a diario. Me ha enseñado a plantear las ideas de manera ordenada, a estructurar, a crear personajes, cómo se define el tiempo y el espacio donde transcurre la acción y lo más importante, saber cómo llegar al corazón del lector. Claudia es una mujer magnífica, fuerte y de sentimientos profundos, con una gran dosis de altruismo y que puede orientarte en tu camino de vida. Se ha hecho a sí misma y es capaz de afrontar cualquier situación difícil que la vida nos muestra. Ha vencido retos de manera efectiva y ha sabido sobreponerse en cada contratiempo que ha vivido. Es una escritora muy creativa, inquieta y con mucha imaginación, con una gran formación en disciplina artística, también en la pintura, que le ha permitido exponer en Nueva York. Siempre dispuesta a mejorar y a sacar lo mejor que hay en ti, con sus consejos y sugerencias, fortaleciendo y apoyando tu parte más insegura e indecisa, que a mí, personalmente, me ha sido de gran ayuda. Por todo, siempre. Gracias, Claudia.